Ella trabajando como 5 años aproximadamente en nuestra región, creando justamente posibilidades de trabajo a través de mujeres emprendedoras, preparándolas y capacitándolas. Hemos visto por conveniente que el Remo AICA, la red de mujeres autoridades de ICA, se sume a esta gran capacitación y podamos pues nosotros también ampliar esta situación y dándole posibilidades de trabajo, de creación de microempresas, para de esa manera poder ayudar a la comunidad de una manera adecuada y apropiada en cuanto a nutrición se refiere. Y lógicamente, aperturas tu mercado, creando posibilidades de trabajo y mejoras económicas para cada una de ellas, ¿no? Ese es el propósito. Consejera, aprovechando las circunstancias, ¿ha tomado conocimiento de estos últimos acontecimientos en algunas direcciones regionales? Estos acontecimientos han sido, pero como digo yo, con un solo brochazo mataron todo lo bueno que hicieron, ¿no? Yo sinceramente, por ejemplo, en el tema de educación, lamento muchísimo esta situación, porque tenía un concepto adecuado y apropiado y alturado de la señora María Victoria Lamadrid, ¿no? Quien venía llevando adecuadamente este rubro que es tan delicado y tan susceptible. Y hoy por hoy, si hubiese querido ella festejar su cumpleaños, lo hubiera hecho pues en un centro de esparcimiento, en un hotel, en un hostal, en un centro recreativo, en un restaurante, pero no dentro del local de labores, porque se confunden mucho las cosas y menos paralizar los trabajos, ¿no? En local y horario. Yo, sinceramente, en un horario de trabajo, soy muy respetuoso de las horas de trabajo, luego termina su horario de trabajo y ella ha podido celebrar ese cumpleaños en otro local, porque ni siquiera cumpliendo sus horas de trabajo se debe de tocar una institución para poder celebrar. Ahora, ella se excusa de que fue una sorpresa por parte de los trabajadores y que no podía rechazarla. Yo creo que aquí la señora Lamadrid, con ese carácter que tiene ella de líder, tan férreo, ¿no? Ella ha podido decir tranquilamente, les agradezco muchísimo, pero pasemos a otro lugar a celebrar para evitarnos problemas, justamente como el que ha ocurrido hoy en día, ¿no? Las profesoras indicaban justamente en redes sociales y denunciaban que si ellas llegaban 5 minutos tarde, inmediatamente les descontaba. Correcto. Entonces, ¿por qué ha correcto. Eso es lo que me llama la atención, justamente eso es lo que me llama la atención, y yo le hago una invocación a la licenciada María de Lamadrid para que explique de manera detallada a la población qué cosa ha ocurrido, ¿no?, en esta situación. Está bien que sea el cumpleaños, como de cualquiera de nosotros, pero yo creo que hay lugares para celebrarlo, ¿no? Si le quieren dar una sorpresa, se lo han podido dar en otro lugar. Y eso lo saben los amigos de educación. Han podido celebrar en otro lugar porque ya se había... Acuérdense ustedes cuando se celebró en una oportunidad en turismo todo un tema que fue muy engorroso, ¿no? Y que se llamó la atención y desde ahí se tomaron medidas. No se celebra ningún cumpleaños en un centro laboral. Y también una cosa es que tus colegas te saluden, te digan feliz día. Ok, pero vayamos a celebrar a otro lugar. ¿Y no utilicemos el centro de trabajo para hacer una celebración que luego va a traer música, baile, el traguito va, el traguito viene? ¿Y qué puede pues desenvolverse en un tema que de verdad va a perjudicar todo el tiempo de la labor? No se conoce sin ningún memorándum, le ha pasado a los trabajadores, porque se veía inclusive a trabajadores bailando con la directora en esos momentos. Eso es lo que me llama la atención, porque si estamos hablando de que justamente se está viendo que se cumpla con las horas de trabajo, el por qué entonces se está yendo por otro rubro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que aquí la ley es para todos por igual, o sea, aquí no hay diferencias, aquí se aplica para todos igual, ¿no? En transportes también me llama la atención muchísimo, porque sé que hubo un ligero percance con la camioneta. Esto fue denunciado en Chincha, en la comisaría de Chincha, pero sin embargo traen la camioneta, hasta ahora no se encuentra, y lo más triste y lamentable y peligroso es de que hasta el momento no ha habido ningún tipo de llamamiento de atención, no se encuentra la camioneta, las unidades móviles, no entiendo quién pidió y por qué pidió y por qué esconden la camioneta. Yo creo que aquí Rosana Vera tiene que salir a la palestra y decir definitivamente, sí, efectivamente hubo un percance, hemos arreglado la camioneta, acá está, y tal cosa ocurrió, para evitar cualquier esto tipo ya de denuncia y enfrentamiento engorroso entre el sindicato, la directora, etcétera, ¿no? Okay.